Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, el día de hoy les voy a traer la review de la película Viudas, protagonizada por Viola Davis y un elenco, pero de primerísimo nivel. Bueno, este review no va a contar con spoiler, así que vamos a verlo tranquilo. Acuérdense, muchachos, si les gustó el video, pulgar para arriba. Acordate de suscribirte para así estar al tanto de todas las noticias de las series y las películas favoritas que más te gustan. Acordate de dejar tu opinión en la caja de comentarios sobre el canal, sobre la película. Bueno, mis queridos amigos, en su estructura general, el filme pertenece a ese género conocido como hit movies, en lo que no hace falta un equipo de ladrones con diferentes virtudes, una estrategia y un botín como objetivo. En esta cinta inspirada en una serie británica allá de los años 80, Verónica, protagonizada por Viola Davis, Linda, Michelle Rodríguez y Alice, Elizabeth de Vicky, deben tomar las riendas de un plan para un robo luego que sus respectivos esposos fallecieran en un asalto frustrado por un equipo SWAT. Bueno, el director de Hunger, Shame, Sin Reservas y la aclamada 12 años de esclavitud, coescribió con Gillian Flynn, autora de la película Perdidas, Lugares Oscuros y Sharp Object. Bueno, este film cabalga entre el cine de denuncias sobre el machismo y del género con las viudas, del título preparando un golpe multimillonario en un contexto muy desfavorable. Bueno, el realizador inglés contó incluso para papeles menores con uno de los elencos más impresionantes de los últimos tiempos. Bueno, curiosa carrera la del director inglés Steve McQueen. Libras que me encantaron allá por el 2008, Hunger, Shame, allá creo que por el 2011, y en el 2014, la verdad, terrible película, amada por muchos y odiada también por muchos, 12 años de esclavitud, ganadora del Oscar a la mejor película. Bueno, tras 5 años de paréntesis, regreso con una película extraña, ambiciosa, que tiene un auténtico Dream Team natural, para una estructura coral con claras reminiscencias del cine de Robert Altman. Bueno, las viudas son unas mujeres que pierden a sus maridos en un fallido golpe que se narra ahí apenas en el inicio del film. Todas quedan en condiciones penosas, sin sus negocios, con trabajos precarios, llenas de deuda, amenazadas por la mafia local para pagar lo que sus esposos no cumplieron. Bueno, la líder del clan, Verónica, interpretada por Viola Davis, quien encuentra en una agenda que pertenece a su marido Harry, Liam Neeson, los datos para concretar un segundo golpe por un botín de 5 millones de dólares que puede sacarlas de tantos apuros. A ellas se le suman Alice, interpretada por Elizabeth de Vicky, Linda, Michelle Rodríguez y Belle Cynthia Erivo, mientras que Amanda Carricom se mantendrá ahí al margen por distintas razones. Bueno, con elencos similares a Ocean A, las estafadoras, pero con menos fluidez, más solemnidad y un mensaje de viudas, es una película que sintoniza con estos tiempos de empoderamiento femenino y por lo tanto no extraña que los personajes masculinos sean desde mafiosos afroamericanos con claros sesgos psicópatas. Daniel Kaluuya, la verdad, sobresale en su papel, y Brian Stier Henry, bueno, hasta los políticos llenos de vicios, Robert Duvall y Colin Farrell como padre e hijo. Bueno, esto es una película basada en una serie británica ya por el año 83, que a su vez está basada en una novela de Linda, si no me equivoco, Linda LaPlaine. Viudas tiene un guión del propio McQueen y la reconocida escritora Gillian Flynn, películas como Perdida, Lugares Oscuros y no me acuerdo cuál era la otra. Bueno, con una propuesta interesante porque constantemente se demarca de lo más predecible al tono eleccionador. Y el mero thriller de suspenso es un híbrido, la verdad, una mistura, un constante pendular entre el drama femenino y el cine de género, que ofrece más hallazgos que carencias. Y bueno, la verdad que es una película muy recomendada, con un reparto impecable que en el momento justo sacan a la película a flote. Una Viola Davis que nos plantea una mujer que en cuestiones de segundos debe tomar decisiones que jamás en la vida hubiera imaginado. Y lo hace todo bien, como siempre, como siempre. Bueno, Elizabeth de Vicky se destaca también interpretando a una mujer cuya madre solo ve mercadería para vender. Bueno, cuando pareciera que de caer la película apuesta a los giros inesperados y bien trabajados, desarrolla de muy buena manera la corrupción dentro del ambiente político, la mafia que se mueve detrás y que debo hacer. Sin detallar mucho, un punto aparte, la violencia policial y el racismo, porque esta se maneja de una forma cruel, pero real. Estimo que nos trae un gran thriller feminista que refleja el rol de la mujer y eso hace eco de las problemáticas norteamericanas. La verdad es una película muy recomendable. Yo le doy 8 quintines de 10. Muy recomendada.
Bueno, muchachos, no quise dar más cosas porque ya voy a entrar en los planos de los spoilers y la verdad que es una película muy recomendada. Vayan a verla, que se las recomiendo mucho. Y seguramente va a tener alguna secuela. Bueno, acuérdense, si les gustó el video, pulgar por arriba, por favor, porque me ayuda mucho. Si te gustó, suscríbete para estar al tanto de todo, compartilo. Como hice la voz rasposa de lo te resumo así nomás, compartilo, instagramearlo, tuitearlo, facebookearlo, haz todo lo que tengas que hacer. Suscríbete al canal, dame tu opinión ahí en la caja de comentarios, porque a mí me sirve mucho. Es decir, el canal sirve o no sirve, si les gusta o no les gusta, cosas que podría llegar a cambiar. Así que bueno, nada, recomendaciones sobre alguna película que les guste, que quieran que la critique. Así que bueno, sin más que nada, vamos para la próxima. Nos estamos viendo, muchachos, y gracias por todo. Los quiero mucho.